gol en propia puerta del Manchester United. Confías en la remontada, ¿eh? Sí. Si jugando mal marcamos dos goles, jugando bien, tenemos que arrasar. Cada partido como el de Old Trafford te va a dar, no sé, muchos seguidores más. Te va a dar que los críos en la Icastola, en el colegio, pues bueno, pidan más la Llorente, que siempre la piden, pero es que ya hay alguno que está muy pesado con la de Messi, que también lo entiendo. Lo entiendo. Sí, yo también. I'm here today to see Athletic lose. Quiero ver Athletic perder. Es de Manchester. Mira cómo te recibimos. Joder, cómo sí te que, recibimos. Esto sí que da gusto. Fíjate, si no veo diferencia alguna entre él y tú. Joder. Me estoy dando cuenta que un hombre que se llama Phil Ball hable de fútbol, de alguna manera estabas marcado ya de nacimiento. ¿Ball es tu apellido, verdad? Sí, es una coincidencia. Es casual, pero muchos me preguntan eso. Pero sí, es verdad. Sí. Me llamo Ball, Felipe Pelota. Bueno, pues esta es la chaquetilla mía de cocinero. Bueno, miento, no es la chaquetilla mía de cocinero, porque esta igual no te entraba ni a ti, del tamaño, es muy chiquitina, pero bueno, es la que me regalaron cuando marché de allí. Que nos dicen los operarios del puerto que no es gabarra, que es pontona. Ya, fíjate, qué desilusión, ¿no? Cada día te vienen con una cosa que te cambian los nombres, ¿no? Pero para nosotros siempre será la gabarra. El juez alemán, atento al progreso de su moneda, hace que el marco suba dos veces, hasta que por fin no cae de canto y se pone en buena cotización para Gainza, que elige terreno. Y vamos a ver qué pasa en San Mamés, además del frío y la nieve. Pero tú fíjate los muslos que hay ahí, ¿eh? Los jugadores, ¿eh? Ya vea, Pirú. Eran monstruos. Yo los ojos tenía quemados de la nieve que te caía a los ojos. ¿El Atlético o el Manchester? Si te doy a elegir, ¿quién te gustaría que ganara? Piénsalo bien, que el de la Real luego te van a decir algo en casa. Sé sincero. Probablemente Manchester. Sí. Bueno, no hace falta que te disculpes, si de hecho ya has venido de rojo. Esto me tenía que haber dado alguna pista. Es muy difícil remontar un 2-3, más en San Mamés, eso no es una bilbenada, quiero decir, es simplemente un hecho objetivo. Un 2-3, si fuera al revés, diríamos, bueno, nos toca una misión imposible, ¿no? A nosotros, incluso contra equipos inferiores al Athletic. Es muy complicado, pero lo pueden hacer. Esto no es el teatro de los sueños, ni falta que hace. Es la catedral. Muchos consideran a la afición del Athletic como una de las mejores aficiones del mundo. Pero no hay que fiarse. El Manchester United llega como líder de la liga inglesa y no va a dar la eliminatoria por perdida. A pesar de su desventaja, será un partido difícil. Dentro de unas horas, la capital vizcaína recibirá a miles de aficionados del Manchester United. La ciudad de Bilbao se ha volcado con su equipo tras el histórico partido de Manchester. Aficionados, hosteleros, comerciantes y hasta algunos de los ingleses que viven entre nosotros quieren apoyar al equipo por encima de todo. Esta noche queremos que nos acompañen en este viaje que nos va a llevar a la tierra de los sueños. Hola, buenos días. Me he fijado en unos pastelitos del Athletic que tenéis a la venta en el escaparate. Sí. ¿Me los podrías enseñar, por favor? Sí. Muchas gracias. Porofogoitias. Porofogoitias. Me encanta el nombre. Eso es. ¿Qué llevan exactamente? Esto es la cazuelita del pastel de arroz. Sí. Y luego es merengue con sirope de fresa. Y el escudo, como veis, es una oblea que también se come. Es como una adaptación de la tradicional Carolina bilbaína. Eso es. Uh-huh. Supongo que habréis tenido bastante producción últimamente, entre la Copa, la Champions y ahora la UEFA. Todos los días, desde que llegaron a la última final de Copa, creo que fue, con el Barcelona. Sí. Y hasta el día de hoy tiene una aceptación. ¿Qué cuesta cada uno de estos? 1,35. El precio es asequible, igual que un pastelito normal. Ajá. Sí. No sé, al día podemos vender como 30. ¿30 al día? Tantos, sí. Me voy a llevar toda la producción que tengáis. Muy bien. ¿Cuántos hoy, son? Hoy esto, porque os van a reservar para vosotros. Ah, solo os quedan estos ya, ¿no? Que son 11. Mira, justo un equipo completo. Sí. Pues me los voy a llevar. Me dices que 1,35, ¿no? Eso es. Pues cóbramelos que me los llevo todos.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues me disponía a ir hasta el aeropuerto para recoger a la expedición del Athletic. Hombre, pero caramba, veo que usted también es seguidor acérrimo, ¿no? Bueno, yo todo lo que sea del Athletic, dejo incluso de trabajar para ir a ver el Athletic donde sea, uh-huh. Tanto por televisión, por radio o al campo. ¿Alguna vez has tenido algún problema con algún cliente que no sea tan aficionado del Athletic? Sí, he tenido algún problema que otro. Incluso a mucha gente le he dicho que si quisiera que se bajaría del taxi si me iba a hablar mal del Athletic. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto, yo sí. Sí. ¿Qué te dijo el periodista catalán? Nada, se quiso reír, encima que nos ganaron 1-0, ¿sí? Y también veníamos al aeropuerto, era a acabar el partido y al aeropuerto, de aquella trabajaba yo de noche. Y en Sabino Arana con Rodríguez Arias lo bajé y hasta hoy. O sea, ¿lo bajó usted? Sí, 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 sí. ¿No le dejó continuar el viaje? No. ¿Qué se atrevió a decir del Athletic? El Athletic es superior a todo. Yo estoy en la calle para trabajar y para ganar dinero. Pero yo no insulto a nadie y no quiero que me vengan a mi casa a insultarme. Uh-huh. Y hasta ese tremo, e incluso he llegado casi a llegar a las manos en muchos bares. Por madre el mía. Athletic. ¿Cuál es el mejor momento que le ha dado el Athletic? El partido de Old Trafford. ¿Sin duda? Sin duda. Mejor incluso que las ligas, las copas. Sí, sí, porque lloré de alegría. ¿No daban crédito los ingleses a lo que les estaba pasando por encima? Ellos, para mí, que pensaban, estos vienen aquí, como estaba escuchando, nadie les conoce, quitando cuatro así por la selección, a Llorente, y dice, va, a esto les pasamos por la piedra. Pero no, se ha visto que no. Yo cogí en el Arenal a 4 del Betis, y te digo la verdad que es la mejor carrera, más graciosa y todo que he pasado. Yo he puesto el himno del Athletic, que es el único CD que llevo puesto. ¿Con un solo tema? No, con los 4 de Kepa. Ajá. Entonces le pongo y ellos abriendo las ventanas, sacando las bufandas del Betis hasta el Sagrado Corazón, ya te digo, de maravilla. ¿Cuándo llega ese momento de confianza con el cliente que usted va y le pone el himno del Athletic? No, según vamos hablando en el recorrido, ¿no? Si sí. Le digo, pues mira, yo, si te gusta escuchar música buena, mira, el mejor himno que hay de fútbol es este. Pum, voy y ya la, se lo pongo, mira. A ver, lo tendrá por ahí, preparo, supongo. Capítulo de la leyenda del Athletic se gestó hace justo una semana en el partido del Manchester United, un encuentro en el que ellos eran claramente los favoritos. I'm here today to see Athletic lose. Yeah. Quiere ver Athletic perder. Es de Manchester. Mucho pasión y mucho fuego, dice que tiene Athletic, sí. Opa Athletic, ¿no? Sí, opa. Athletic, sí, suerte. Conozco algunos que son de Manchester que vive aquí mismo en Bilbao y lo siento. Lo siento. No voy a decir tacos hoy. La verdad es que como llevo 20 años aquí, no sé, estoy entre Manchester y Athletic, claro, pero debería ser Athletic, pero como es una hora de mi pueblo, uy, no sé. Yo espero que gane Athletic. Yo he ido a San Mamés muchas veces, he visto muchos partidos y he adoptado Athletic como mi equipo aquí en España. Si Manchester estaba jugando contra cualquier otro equipo del mundo, como equipo inglés, sí quiero que le gane. Pero bueno, hoy no. Me gustaría que Athletic igual ganen ahí. Y quizás Manchester aquí, no sé. Son cosas muy personales. Yo quiero ver un partido bueno y nada más. Manchester tiene una afición de todas las partes de Inglaterra. Te va a venir gente de Londres, del sur, del norte, del este, del este. Y yo no veo ningún problema cuando viene aquí. Y Manchester, no sé, tienen unos players, top players del mundo, ¿no? Jugando ahí, no sé, y Athletic son del pueblo. Pero juegan la hostia, ¿eh? Juegan la hostia, ¿no? ¡Gol!
el mejor momento, el gol de Muñay. Pensaron que nadie iba a llegar y de repente viene de... Y ha marcado, tremendo, tremendo. Va a ser muy emocionante ya. Ha jugado muy, muy bien a Athletic. Al final una pena el gol que ha marcado ellos al final, pero pues con mucho optimismo a la vuelta ya. Pensaba que sí puede hacer un buen papel. Y nos han mostrado qué grandes son. ¿En qué cara crees que se les habrá quedado a tus compatriotas? Me da igual. Jugando como ha jugado hoy, qué ilusión, qué ilusión. Phil es inglés. Ha escrito un libro que dice le ha cambiado la vida. Morbo, que así se titula, ha sido bestseller en Gran Bretaña y está traducido a 4 idiomas. Phil, ¿por qué me has citado aquí, en este sitio? Penoso, ¿no? Es muy duro viviendo en Donosti, como puedes ver. Me hago cargo que las vistas no son todo lo bonitas que podríamos desear. Bastante duro. Oye, el agua está fría, ¿no? ¿El agua está fría? Sí, sí, sí. Solo faltaba encima que tuviéramos aquí el agua calentita. Sí, pero bueno, aparte de eso... Ya aguantamos aquí, ¿eh? Aguantamos esto. Yo siempre decía que los vascos son un poco como los galeses, ¿no? Cuesta tiempo para conocerles. Son un poco... guardan más distancias que si piensan los españoles en general, ¿no? No digo que no son amables, sí, sino que te miran un poco y... hay un poco de prueba antes de que te acepten. Somos reservados. Reservados, sí. Más que en Gipuzkoa, igual que en Vizcaya, ya he notado. Pero es un cliché, pero yo creo que es verdad. Pero, hombre, no estoy criticando, estoy diciendo que es una parte de lo vasco y me gusta, porque cuando estés aceptado, estás aceptado por siempre, ¿no? ¿Tú has notado diferencias, tú que nos miras desde fuera, entre vizcaínos y guipuzcoanos? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuáles son? ¿Cuánto tiempo tenemos? Aquí, por ejemplo, el lunes después del derbi, en el Diario Vasco, edición guipuzcoana, hubo esta foto, ¿no? Del balón que había pasado la línea, supuestamente, sí, ¿no? Sí. Y fui a Bilbao a curar el mismo lunes, ¿no? Estuve en un bar en Bilbao. Y todos los periódicos diciendo, a la Champions, ¿no? Sin conciencia de lo que estaba pasando aquí. Es como ir a otro planeta a veces. Este hombre, aquí donde le ven, ha escrito un libro que ha tenido muchísimo éxito, que fue un auténtico bestseller en Inglaterra, que se llama Morbo, y que cuenta la historia de la Liga de Fútbol Española. Se refiere a varios equipos, incluso podemos ver que hay una referencia al Athletic. Sí, intenté meter el más de la Real, pero pareció que salió mal, pero bueno. Las diferencias regionales, por ejemplo, que puede haber entre guipuzcoanos y vizcaínos, ¿esto también existe en Inglaterra? Pues no sé, entre los de Manchester y Liverpool, por ejemplo. Existe, pero son razones distintas, ¿eh? Y Manchester y Liverpool es un buen ejemplo, ¿no? Se odian mutuamente, pero se odian por razones exclusivamente deportivas, ¿no? Aquí... El morbo es mucho más político, cultural, histórico, ¿no? Me estoy dando cuenta que un hombre que se llama Phil Ball hable de fútbol, de alguna manera estabas marcado ya de nacimiento. ¿Ball es tu apellido, verdad? Sí, es una coincidencia, es casual, pero muchos me preguntan eso. Pero sí, es verdad, sí, sí. Me llamo Ball, Philip Pelota. Hay apellidos peores, pero... Yeah. Oye, ¿y Phil Ball es del Athletic o de la Real? Bueno, por si no sea evidente, pues la última, la Real, sí. ¿De la Real? Sí, sí. Pero veo que para ser realista, tratas con mucho cariño al Athletic. Sí, los trato con cariño, pero con objetividad. Te digo que he estado en muchos estadios en todo el mundo y San Mamés es el mejor. O sea, no estoy diciendo... ¿El mejor? Sí. No, en plan ambiente, en plan como son, en plan como literalmente... Tiene que ser fantástico jugando en Athletic, porque haces cualquier cosa y te aplauden, ¿no? Es fantástico. Aquí, hombre, son un poco más en Valencia, bueno. Yeah. En Athletic es fantástico. ¿Te haría ilusión que pasara el Athletic a la siguiente fase o el Manchester? Hombre, yo creo que Athletic, obviamente, ¿no? Tengo que decirlo, aún siendo de la Real, pues por muchas razones, ¿no? Yo creo que sería fantástico. Manchester ya tiene mucho trofeo europeo. Sería muy bonito que Oye, Athletic tú eres... que se meta en la final, por ejemplo, ¿no? Eres un realista muy atípico, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Con estos guiños que le está echando el Athletic no es común. Bueno, muchas gracias. Hola. Hola.
¿Qué? Venís de Manchester, supongo, ¿no? Por supuesto. ¿Habéis venido con la Ochoa? ¿Habéis volado con la Ochoa? Sí. Estará para salir ya, ¿no? De mí no va bien nuestro. Veníamos, la Ochoa estará recogiendo el baúl, supongo. El baúl. Si luego estáis por aquí, hemos tenido pastelitos para todos, ¿eh? Vale. Para celebrar un poquito el triunfo. Vale, toca, ya está hecho. ¿Cómo lo viviste, el partido? Bueno. ¿Qué fue aquello, no? Yo creo que es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Os han tratado bien los ingleses? Muy bien, sin problema. El día anterior fue una noche que estuvimos tomando unas copas, con un ambientazo terrible. Y bueno, dándonos esquerricas con la gente, súper bien. Te veo la voz tomadita, acabarás gritado algo, ¿no? Pero habremos chillado un poquito a favor del Atleti, ¿no? Ya me figuro, ya. ¿Cómo lo pasaste en los 8.000 allí, eh? De sueño. Enhorabuena. Agur, hasta luego. Échame una mano con las cintas. No nos pongamos nerviosos. Que ya sé que la Carolina tira. ¡Opa Atleti, eh! ¡Opa Atleti! ¡Opa Atleti! Oye, que en partido como este no vamos a ver mucho tiempo, no te creas. Oye, ¿qué tal los han tratado los ingleses? De madre. Bien. No ha habido ni una bronca. De maravilla, solo solo se os oía a vosotros, a los del Atleti, cantar en el Old Trafford. Eso estoy yo que no puedo hablar ahora. ¿Y mañana cómo vas a ir a trabajar con esta voz? No, mañana no trabajo nada. Yo lo voy a pegar un mordisco a esto, si me dejáis. La camiseta del Atleti es cuando Zarra Price Gainza, ¿eh? La tiene de cuando se cosía cuero, el número. Histórica, es eso. Yo me he quedado asustado. La seguridad, ni se ha notado que había policías, no hemos visto ni una furgoneta por ningún lado. Van normal, han estado entre nosotros igual dos o tres, pero nada más, aunque había 100 o 200 tíos, no había más. Parecía que no había nadie. Te quedan muy bien los labios rojos, ¿eh? Déjate así. Oye, bueno, oye, recasco, ¿eh? Venga, vale, agur. Venga. Agur. Mira cómo te recibimos. Joder, cómo sí te que, recibimos. Esto sí que da gusto. Fíjate, si no veo diferencia alguna entre él y tú. Joder, este ricasco. Venga, para usted también. Gracias. Que vendréis con hambre, que se come mal en Inglaterra. Muy mal. Hemos comido lo importante. Sí. Que ha sido a los rojos eso. ¿Qué eso tal? Se ha sabido de puta madre. ¿Qué tal se ha vivido el partido? Fenomenal, una experiencia maravillosa. José Antonio. Mira cómo recibimos a los héroes de Old Trafford. ¿Qué te parece? Con un coro como Carolina, cuando era pequeño yo, además, qué bien siente este color. La han customizado, ¿qué te parece? Me parece maravilloso. Porque aparte que es un invento nuestro, ese amarillo y marrón no me gustaba. ¿Prefieres el rojiblanco? Prefiero el rojiblanco. ¿Cómo lo habéis pasado? Pues fenomenal. Ha sido, la verdad, que impresionante. Ha jugado a la perfección. Yo no he visto un Atleti en mi vida y he visto retirarse a Iriondo, Venancio, Zarra, Panito y Gainza. Como jugar como juega ahora. Ya Muniain es un Messi, es algo. Ya esos pases por encima de la defensa que le hacen a Messi en el Barça, lo hace el Atleti también. Juegan con la pelota, no se ponen nerviosos San José ni los de Neche, juegan desde atrás con la pelota jugando, como tiene que ser. Ya te digo que jugar al fútbol como ahora, jamás. He visto Atletis muy potentes, con mucha fuerza, ganar por eso, por memoles, pero jugando al fútbol como ahora, nunca. Es increíble. Mira Guzmán, joder, qué chaval ahí. Mira. Joder, yo tomé mucho. Una copa de coñac que no había tomado nunca. Hace mucho frío. Bajo una copiosa nevada, el árbitro alemán Gerd Dusch sale al blanqueado césped de San Mamés, precediendo a los campeones de Inglaterra y de España, Manchester United y Atlético de Bilbao. Pero tú fíjate los muslos que hay ahí, ¿eh? Los jugadores, ¿eh? Joder, mira, Pirú. Eran monstruos. El juez alemán, atento al progreso de su moneda, hace que el marco suba dos veces, hasta que por fin no cae de canto y se pone en buena cotización para Gainza, que elige terreno. Y vamos a ver qué pasa en San Mamés, además del frío y la nieve. Joder, ¿tú sabes cómo está el campo? Mira, fíjate qué cantidad de nieve todavía. Yo los ojos tenía quemados. De la nieve que te caía a los ojos. Ya ven ustedes cómo los manchesterianos arrancan con un brío propio de los españoles que otrora inventaron aquello de la furia. Y ahí viene. Están aquí delante mío. Sí. Ay, vale, mira. Se está cuajando, señores, el primer tanto de la tarde que el propio interior izquierda Uribe coloca con la derecha para equivocar al portero Guta al minuto y medio de juego. Pero fíjate, todos al ataque, ¿eh? Todo el mundo al ataque. Aquí no se cuidaba nadie. Contemplemos ahora el coraje de los bilbaínos en la ejecución del segundo gol, no apto para cardíacos. Famoso gol conocido por el sobrenombre de a la tercera. Ahora no, ni ahora, aunque parezca que sí. ¡Ahora! No, nosotros salíamos al campo, oye, ya podía ser el mejor jugador de equipo del mundo. Mira al Madrid, que era el mejor del mundo, y alto le chupamos. Cuéntale. Fácil. Marcaida remata de cabeza el tercer tanto bilbaíno. Y fin de la primera parte.
Hecho un lobezno de mar, el locutor venga a hablar. Salíamos nosotros al campo como si aquellos eran unos nada, unos petardos. Oye, éramos mejores con todos. Oye, le damos un poder al físico. Y la caseta era una juerga de miedo para salir. Ay, sí. Ni nervios ni nada. Sí, oye. No pierdan de vista a Garay en primer término a la izquierda y observen el sancionable empujón que le va a propinar Taylor antes de que remate Violet. ¿Han visto? Si arbitra la cámara, ese gol no vale. Los dos goles que le metieron últimos. Sí, cojo. Oye. Arrastrándose. Completo, sí. Este jugó todo me partido. Metieron una venta así. Y una inyección también. Estoy duro como un esto. Aquello fue terrible. Vean a través del espejo humano la calidad del juego bilbaíno. Pero he aquí que el defensa central Jones envía un pase adelantado al interior derecho Wheeler, que se entretiene en llegar al área y colocar la pelota por el único sitio donde podía entrar. Mire. 5-3 termina este memorable partido en el que los bilbaínos han dado una gran lección de calidad y entusiasmo. Desde el susto juega la tira, me cago en... Gol, hijo de 5-2 ganándole. Y en el último minuto, ese gol que has visto... Ese Violet, Denny Violet. Pero además por la misma cuadra. Oh, cómo me metió. Vamos en busca de Alf, un londinense que se ha integrado a la vida en Euskadi a las mil maravillas. Tiene cuadrilla, ha salido varios años en la tamborrada y está felizmente casado con una vasca. Todo le va muy bien, a pesar de que al principio la cosa no pintaba muy halagüeña. Hola, Alf. Buenas tardes, muy buenas. ¿Está usted bien, no? No, pero mira. Se lo voy a robar 2 minutos, seguro que descansa. Sí, solo dos, ¿eh? Estos estiramientos a veces son lo más duro, ¿eh? Llegaste de Inglaterra con una mujer embarazada y a vivir a casa de la suegra. Totalmente. O sea, supongo... Supongo que tendrías tus... Más entendido, ¿no? Pero a la primera. Supongo que tendrías tus dudas, ¿no? Cuando te estableciste aquí. Yo y mi familia que me llaman... Oye, que si no te va bien, puedes volver en cualquier momento, no te preocupes, no hay ningún problema, pero sí. Esto sería la familia. Sí, no te preocupes. Mi familia. Siempre serás bien recibido si te equivocas. Sí. Cegama, tu primer punto de encuentro. Sí. Hombre, tiene que ser duro entrar a Euskadi por Cegama, ¿no? Plaza Central, 4 de la mañana, bailando, calimochos. Guay. Ese fue tu punto de encuentro con la cultura vasca. Fue una de las primeras veces que salí. Mi queridísima esposa pues lo vio bien enseñarme de cerca lo que eran las fiestas aquí típicas. Y bueno, es que lo pasamos muy bien, la verdad. Bueno, ahora te hemos conocido en este, tu gimnasio, el gimnasio en el que trabajas, pero creo que tienes algún sitio especial que nos quieres enseñar. Sí, Urgul. ¿Urgul? Vamos hasta Urgul y os enseño el cementerio del inglés. Ah, vamos para allá. Vale. Vámonos. Así que este es uno de tus sitios favoritos de Donostia, sí, el Monte Urgul. Absolutamente, y no porque hay un cementerio inglés, porque hay mucha paz y tranquilidad aquí. Bueno, aquí tenemos la primera de las lápidas. No parece que el ayuntamiento de Donostia las cuide mucho, ¿eh? Las tiene un poco de cualquier manera. Igual habrá que sacar una foto y mandarlo al gobierno inglés. ¿Dónde se vive más el fútbol intensamente, Alf? ¿En Euskadi o en Inglaterra? Pues en mi experiencia creo que en Inglaterra los hinchas y además los campos, los que yo he visto, se prestan mucho a seguirlo con una pasión y un fervor. Es diferente, hay un ambiente increíble. ¿Los equipos de Londres se llevan mejor o peor que, por ejemplo, los equipos vascos entre ellos? Nosotros tuvimos nuestros problemas, la verdad, en los 80, de los cuales no podemos ser nada orgullosos. Pero se han puesto una serie de leyes por medio para que realmente se puede ir con la familia al campo de fútbol y se va con la familia y se vive de otra manera ahora y bueno, siguen siendo rivales, pero no suele haber los problemas de antes. ¿El Atlético o el Manchester? Si te doy a elegir, ¿quién te gustaría que ganara? Piénsalo bien, ¿quién es de la Real? Luego te van a decir algo en casa. Sé sincero. Probablemente Manchester, sí, me gustaría, sí. Bueno, no hace falta que te disculpes, si de hecho ya has venido de rojo. Sí. Esto me tenía que haber dado alguna pista. Sí. ¿Te atreves a decir un resultado para el partido de San Mamés? ¿Cómo me lo pones, eh? 2-1. 2-1 ganando el Atleti. Sí. ¿Te ha gustado esa? Esta es la flema inglesa, efectivamente, son gente educada.
bocadito. No soy muy de dulce, pero es que. Van a hacerme feo. Esto, por lo menos la chapelita del Forofo Goiti. El del Forofo sí, pero el escudo nada, ¿eh? El escudo que quede ahí para que sufren algunos. Pues con José Antonio merendando, nos vamos a hacer nuestra tournée. Vamos para allá. Está el Athletic perdiendo 1-0 y en ese momento, al borde de la finalización de la primera parte, empate del Athletic. ¿Cómo? ¿Qué pasó en la grada? Bueno, un histerismo increíble. Porque era, vamos, ese gol justificaba el juego del Athletic. Que es que estaba, le estaba dando un baño increíble. Si el Manchester pasó una vez del centro del campo y marcó el gol de suerte en un rechace que, bueno. ¿Y el 1-3? ¿Cómo lo viviste? El 1-3 ya fue un gol de listos, como es Muniain, que me recuerda mucho a Dani, porque por ese balón, que va, o sea, que luche por ese balón, es de inteligente y de tener fe, porque De Gea tenía con mucho más posibilidades de atraparlo que llegar él y marcar el tercero. Fue el delirio. Se le cantó también, si no me equivoco, al United. Se le cantó y se le vitoreó como algo nuestro, pero ellos no, yo creo que no lo interpretaron así. Yo creo que lo interpretaron como burla, porque se iban muy cabreados. ¿Qué les cantabais a los aficionados? Manchester, con las bufandas, Manchester, Manchester. Pero ellos no, ellos la derrota no la asumieron bien. Dentro del campo, la figura que te apetece ver es a Ferguson, ¿no? Y no salió un poquito el último ahí, le vi un poquito, pero él, así como Bielsa, que es un hombre que está todo el día dando instrucciones y está en su parcela, el otro sentadito. ¿A Bielsa le viste? Sí, a Bielsa sí. ¿No? Y no paró, claro, moverse. No paró, como siempre, siempre. Es un fenómeno. Hay que quitarle ese chanda del Atleti último, que es muy feo, que no le beneficia nada, porque parece el tercer hermano de los picapiedras, Pablo, Pedro y Bielsa. Hay que buscarle una cuadrilla que entone un poquitín con él, y que se quede. Es un tío muy recto y muy honrado, que es muy importante. Y luego, ya estás viendo los resultados, en 6 meses, lo que está consiguiendo con esos chavales, como juegan al fútbol. Da gusto verlos. El Atleti es fenomenal. El Atleti jugó a placer. Pero jugó solo a placer. A placer jugó. Bueno, a ver, el Manchester United, por un lado, es verdad. No lo vamos a negar que para ellos el caer del escalón Champions League a Europa League ha sido un golpe duro. De hecho, allí en Inglaterra les han dado bastante caña. Imaginemos aquí que el Barça o el Madrid se vieran en esa situación. Quizás se les juntó todo. Debut en la Europa League, que es una competición que no les motivaba extraordinariamente. Después del batacazo que les supuso que el Basilea les eliminara de la Champions, y se encuentran con un equipo que juega la tira, que llega a comerse el mundo, con una afición con la que flipan. Y claro, en ese totum revolutum les vino el batacazo, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengamos que confiarnos. Yo creo que el Manchester United se merece un respeto extraordinario por lo que representa para el fútbol. Estamos hablando de una institución que junto al Barcelona y el Real Madrid es la más importante o la más poderosa económicamente del mundo. Una institución que si vas a Asia o Estados Unidos o a Canadá son el número uno del mundo y que solo el efecto Messi quizá les ha quitado esa medalla de oro, digamos, de seguidores a nivel internacional. Y por tanto no van a venir aquí a pasearse, ¿no? Cada partido como el de Old Trafford te va a dar, no sé, muchos seguidores más. Te va a dar que los críos en la Icastola o en el colegio, pues bueno, pidan más la Llorente, que siempre la piden, pero es que ya hay alguno que está muy pesado con la de Messi, que también lo entiendo. Lo entiendo, sí, yo también entiendo lo de Messi. Pero bueno, creo que está creciendo el Atleti exponencialmente una burrada. Eso evidentemente se lo debemos a Marcelo Bielsa, eso es así. Yo no quiero acordarme ahora de los que no querían a Bielsa porque eso da igual. ¿Para qué nos vamos ahora a meter en esos andurriales? Sí, pediría que al primero que puso el nombre de Marcelo Bielsa en una mesa, que le den la enseña de oro de gratis. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque ha sido un acierto absoluto. Y bueno, gracias a eso yo creo que creceremos mucho más en tanto en cuanto se pueda quedar una o dos temporadas más. O sea, yo creo que aquí se juntaron dos locuras. Una es lo que yo siempre decía, nosotros somos como el Asterix y Obelix, ahí contra el Imperio Romano, unos locos que uno nos llaman fantasmones. Vale, nosotros procuraremos no insultar a nadie y otro nos dice que estamos locos. Bien, por ahí puede ser. Pueden tener un pase. Pero lo que se ha juntado son dos locuras, y bendita locura. La locura de un entrenador que ha traído una pasión, unos conocimientos, una metodología y una capacidad para todo eso transmitirlo brutal, una capacidad de trabajo que yo desconozco en el mercado mundial de todo, y la locura nuestra, la intrínseca de los jugadores. Si esas dos locuras fusionaban bien, pues era la bomba, ¿no? El Atleti es lo que es gracias a lo que hicieron los Balarroja, los Gorostiza, los Pichichi, los de la preguerra, los de la posguerra, los de Irión de Venancio, Zarrapari y Gainza, los Uribe, los Bertol y estos con los que habéis hablado, ¿no? Si no,
todo eso no se hubiera acumulado para que ahora 8.000 tíos se fueran en una época de crisis, un día de labor, a Manchester, a animar a un equipo contra el campeón del mundo mundial, y va y le gana, ¿no? Ahí está Marcaida, que retrasa hasta Mauri. Mauri a Merodio. Merodio, a la de dos, envía justo con la izquierda a Uribe. La vestimenta nuestra, cuando llovía, kilos tenían, kilos tenían. Jugabas con dos kilos más. Oye, ahora te iba a decir. No sé cómo se llama. Sí, de, oye, y eran algodón gordo, así, algodón gordo, frío y tal. Cuando llovía. Oye, nosotros, cuando, ¿te acuerdas cuando hacía mucho frío? Teníamos siempre allí café frío, ya te acuerdas, caliente y caliente, tal y tal. Y botellita de coñac. Y un poquito de coñac con el cafecito, con el café solo. Joder, te daba ánimos. Y antes de salir otra vez al segundo tiempo, no, ¿cuántas veces nos reíamos? Bueno. Y decía Daucic, oye, cuidado con el coñac, ¿eh? ¿Qué prima tenéis? Sí. Pues tenemos tanto. Y vosotros, eso, es igual que lo que tengáis, porque no vais a ganar. 275.000 pesetas tenía de prima el Madrid el día que le ganamos. 275.000 pesetas tenía. Sí, 275. Fíjate, era un piso. Y nosotros 30. Y nosotros 40 nos dieron. Eres, pero 10.000 nos dieron. La primera vez que nos han dado una prima, un sobrecarga. Sí, 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 sí. En el complejo del Manchester United hay 21 restaurantes. David García estuvo trabajando allí 3 años. Empezó en los buffets y acabó en el restaurante VIP. Allí tuvo la oportunidad de dar de comer a famosos futbolistas y directivos. Y bueno, yo empecé en los buffets, por horas. Parece que gusté o lo que fuese, y poquito a poco pues me fui metiendo y acabé en la cocina VIP. Que di de comer, pues eso, venía el presidente, si venía el Barça, pues Laporta comía allí. Cuando venía Maradona a ver a Tevez, cuando estaba en selección argentina, pues venía a verle, comía allí también. A ver, los jugadores del Manchester comían muy, muy limpio, ¿no? Antes del partido. Luego, después del partido, se atiborraban a pizzas, hamburguesas y todo esto, pues para recuperar un poquito lo que son las grasas, carbohidratos y todo esto. Y luego la directiva tenía una cosa muy curiosa, que después del partido les encantaba comer una cosa que se llama allí scampi, que es como una especie de gamba, un sucedáneo de gamba, frito y rebozado, que es una cosa pues similar a esto que tengo yo aquí, ¿no? Esto sería igual, pues el... Esto está bien hecho, ¿no? Es una gamba rebozada, pues con un agridulce y tal y cual. Pues ellos es como una especie de sucedáneo de esto, que no es ni gamba ni es nada. Y bueno, pero se ponen, se atiborran. Sobre todo Ferguson, que tiene una habitación ahí contigua donde teníamos nosotros en la cocina, y le llevábamos a él la comida al postpartido, y se atiborraba. O sea, todo el rato, otra bandeja de scampi para Ferguson. Venga, vaya, otra bandeja. Por suerte, por desgracia, me tocó disfrutarlo desde la grada de ellos, ¿no? Porque me invitaron a cenar allí y, bueno, pues estaba en el palco, yo sentado. Y bueno, pues vas de etiqueta, vas súper bien vestido y toda la gente va como muy cuidando los modales, ¿no? Y los dos primeros goles, pues sí que hice un poquito así con la bufanda, pero ya el tercero ya me levanté ya de ir bandadas para ir y para allá porque no podía ya. El gol de Muniain ya fue demasiado. Me dice la camarera que nos atendía a la mesa, me dice, oye, aunque no te lo ponga en la carta de vinos de aquí de esto, que sepas que hay champán francés. Y ya que vienes de gratis, ya has trabajado aquí, tómate por lo menos dos. Y nos tomamos dos botellas de champán. La sensación fue de que una ciudad entera tomada por el Atleti, o sea, literal. Y el campo igual. No te puedo decir exactamente cuánta tortilla de patatas se podrían comer ellos, pero sí que con los amigos ingleses que yo he venido, la familia de mi novia, que es de Manchester también, bueno, se atiborran la tortilla, les encanta. Primer pincho igual les entra un poquito más difícil, pero al final sacan comiendo 10 o 15 sin problemas. El bacon, esto envuelto en choricito, pues ellos lo llaman pues un sausage roll, ¿no? Que en lugar de con chistorra, pues iría con salchicha, sería prácticamente lo mismo. Sausage roll, que es un rollo de salchicha. Y bueno, este es con chistorra, pero yo creo que no le haría ningún asco tampoco. Bueno, pues esta es la chaquetilla mía de cocinero. Bueno, miento, no es la chaquetilla mía de cocinero, porque esta igual no te entraba ni a ti, del tamaño, es muy chiquitina, pero bueno, es la que me regalaron cuando marché de allí. Una vez que pues acabé mi último turno, pues me vinieron con la chaquetilla y me regalaron, pues firmada por mis compañeros y firmada por alguno de los jugadores de allí del Manchester United, como detalle, pues por el tiempo que pasé allí y eso. Tenemos a Ebra, que el otro día fue el capitán. Es el número 3. Tenemos aquí a Ryan Giggs, a Rio Ferdinand, que el otro día estuvo en el banquillo y espero que siga en el banquillo este partido, porque si no, igual nos hace un poco daño. Viendo las caras de la gente el otro día, ya viendo la grada de los aficionados en Old Trafford, ya esas caras de susto, completamente bocas abiertas diciendo qué es esto, cuando entren en San Mamés se les van a caer los pantalones, porque es una pasada lo que van a encontrarse allí, claro. Bueno, José Antonio, te he traído a este sitio. ¿Habías estado alguna vez en el superpuerto? Nunca, no sabía dónde dormía. En el superpuerto sí, pero no sabía dónde dormía la gabarra. Pues ahí duerme, ahí tenemos la gabarra del Atleti, que sigue después de tantos años cumpliendo una labor fundamental en el superpuerto de Bilbao.
¿Tú te acuerdas de las, ¿cómo voy a acordar? Las ligas y copas de los 80? Yo no sé ni cómo está como en estas condiciones, porque con aquellos, con Lizaranzu, sí, Goicoechea y con sí. Yo no sé cómo puede estar ilesa y que no se fue para abajo, porque era terrible la gente que se metió en esa gabarra en aquella época. Lo mismo en la, esa liga, en la otra, en la copa. Uh-huh. Que nos dicen los operarios del puerto que no es gabarra, que es pontona. Ya, fíjate, qué desilusión, ¿no? Cada día te vienen con una cosa que te cambian los nombres, ¿no? Pero para nosotros siempre será la gabarra. ¿Este Athletic está al mismo nivel deportivo que aquel de los 80? ¿Nos puede dar algo grande? Nos puede dar algo grande. Para mí es superior a aquel Athletic. Allí, en aquel Athletic había mucha fuerza y una mezcla de juventud con veteranía, con gente como Dani, que era un, vamos, que me recuerda mucho Muniain, pero con más clase Muniain a él. Yo creo que este Athletic tiene más categoría futbolística. Uh-huh. Aquel tenía más fuerza. Yo creo que nos puede dar grandes alegrías este Athletic y yo creo que vamos a ganar la Copa. Estoy convencido. Tú eres un aficionado del Athletic de toda la vida. Pues fíjate, he visto retirarse a Iriondo, Venancio, Zarra, Banizo y Gainza. Yo te cuento anécdotas mías del Athletic que es increíble, porque yo iba con un señor con las palomitas mensajeras a San Mamés, ¿sí?, que las cogía del bar de mi tío, porque había un palomar de una carpintería al lado que se las dejaba, y cada vez que marcaba un gol el Athletic, soltaban la paloma y iba a Santa Marina avisando a los enfermos que el Athletic iba marcando uno o dos o tres. Ajá. No había ni transitores, ni había radio, ni había nada. O sea que fíjate si soy del Athletic. Si el Athletic se hace con un triunfo, ¿la Ochoa tiene pensado confeccionarse algún traje especial? Hombre, por obligación, porque el del 83 se me ha quedado ya, tenía otro cuerpo yo. Ya no te entra, ¿no? Lo conservo, ¿eh? Sí. Porque tengo como 100 trajes de la Ochoa y habrá que hacer un museo alguna vez y ese tiene que estar en un sitio privilegiado. Uh-huh. El de la Pamela y el rojiblanco, el que cantaba yo. El Athletic, qué alegría y qué emoción. El Athletic es de todo el campeón. El Athletic, goleando, de la mente no se quita. Y por él todos gritando, los machos y mariquita. Te voy a llevar una tienda de telas de toda la vida, fabulosa, para que te den una tela con la que confeccionarte. Ay, ese traje bien, para esa celebración. Ya me estás dando idea. Va, yo ya voy a estar ya en el proyecto desde ya. Vamos para allá, que te están mirando mucho los estibadores del puerto. A ver si me arrastra. Saca una falta Berry al comienzo de la segunda mitad. Actual medio Coleman y aquí viene el copo más frío de toda la nevada. Un remate de Taylor desde cerca que se le escapa a Carmelo por muy poquito. Aquello, estos eran unos monstruos, unos 80 y 1,90 altura y con una... Solo, con unas facultades, unos solo en la camiseta. Aquí, chocabas, había un tal Edwards, sí, que era medio izquierda, que me pegué, yo me llevé una espantada con aquel, me vino por una para cruzarnos y di la vuelta y me marché para el otro lado. Jo, tenía pues, 90 kilos. Joder, aquel era un monstruo, era, joder, en la selección. Pero claro, nosotros joder, teníamos mucho apetito a la mañana y veníamos pronto. Y allí en Bilbao, aquí, en ¿cómo era la pastelería? ¿Cómo se llama? Allí, Arrese. Arrese. Nos comíamos cuatro pasteles, este y yo, antes del entrenamiento, con el hambre que llevábamos. Ay, joder, fíjate tú, hasta qué esa... Bien. Esto no sabe mucha gente y tal. Nah. Y joder, y luego veníamos del y entrenamiento... Y que después del partido, sí, igual te escapaba el tren. Sí. Y tenías que estar sí, en la sí, carretera sí, sí, a ver quién venía. Sí, quién sí, venía. Sí. Y muchas veces he ido yo hacia Durango... ¿Cómo? Con un ganadero que llevaba vacas atrás y tú ahí atrás adelante. Joder, Carmelo, no te puedo llevar, pero si quieres montar ahí atrás, sí, sí, joder, sí, sí, como sí, sea. Y este me decía, tú, Mauri, a meter goles, me decía este. Y yo le decía... Te metía 14, 15 goles al año. Oye, yo me he metido 82 goles, sí, he metido sí, de sí, medio. Te he metido la tira. Pues nosotros le metimos a Barcelona, en Madrid 2-0 y 2-0 muchas veces, y estos del Atleti se cabrán con nosotros, ¿te acuerdas? No podían. Oye, joder, Esteban no me decía. Quemao, estamos. Quemao, sí, sí, sí. Gainza ha ofrecido flores al capitán de los británicos y el público aplaude calurosamente. Joder, pues yo me emocionaba ahí, oye, sí, sí. Qué bonito, además, qué bien se ha visto, ¿eh? Qué maravilla. Se veía bien, tal, las jugaditas. Steve y Kenny se conocieron en San Mamés en los años 80, en un partido en el que jugaba el Athletic y el Liverpool. Allí se hicieron socios y amigos. El fútbol les ha unido, aunque los colores que defienden son de equipos rivales. Egunon, chicos, buenos días.
Kenny, sí. Hola, Kenny, bueno, hola. Buenos días, y bueno, Steve. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado. Bueno, dos profesores de inglés en Gasteiz. Eso es. Ni más ni menos. Tengo entendido que los dos tienen una importante diferencia, y es en los colores de vuestro equipo de fútbol. Sí, tú eres del Manchester United. Pero aquí Steve es del Manchester City. Y claro, existe una rivalidad. ¿Qué os parece si solucionamos y dirimimos estas diferencias jugando un partidito, una pachanga? Vale, ¿estáis animados? Sí. ¿Habéis calentado? Bueno. Este lleva días ensayando, seguramente. ¿Habéis calentado la muñeca? En casa, haciendo así. Vamos a echar ese partidillo. Vamos para que nos vayamos. Bueno, lo hemos todo organizado muy bien porque, mira, tenemos el muñequito del United y tenemos también, por supuesto, el del City. Aquí lo tenemos todo organizado. Os fiáis un poco de mi neutralidad para que ejerza de árbitro, ¿verdad? No, pero no tenemos selección. No hay más remedio, no hay más remedio. ¡Vamos! Bueno, gol en propia puerta del Manchester United. Espero que esto no ocurra el jueves. Puede ser, no sé. Espero que De Gea no se meta un gol en propia puerta. Pero bueno, de momento 1-0. Confías en la remontada, ¿eh? Sí, 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 sí. Si jugando mal marcamos dos goles, jugando bien tenemos que arrasar. Dame tu pronóstico para el partido del jueves de vuelta en San Mamés. Pues yo creo que será Atlético 1, Manchester 4. Con respecto al jueves tengo la corazón dividida un poco. ¿Por qué? Bueno, una parte quiero que gane Athletic y con la otra parte quiero que pierda Manchester United. Ahí la división de tu corazón. Bueno, sabes que esta semana tu equipo ha dejado de ser el primero de la Premier League y que ahora es el Manchester United quien ocupa esa posición de privilegio. Sí, de momento. De momento. Oye, dame tu pronóstico para el partido del jueves. Yo creo que United marcará, pero creo que Athletic también. Así, 2-1 para Athletic. Pero vamos a echar otra bolita más. ¿Estáis? ¿Sí? Vamos allá. Vale. ¡Caramba! Esto sí que ha sido un gol rápido. Eso es Rooney. Sí. ¿Tú crees que el Manchester saldrá también como en el partido de ida? ¿Meter un golito rápido para ver si encarrila la Yo creo que saldrá más agresivo todavía. Sí, porque no salió muy agresivo el otro día, ¿eh? No, y falló mucho en los pases y yo creo que este jueves va a ser con más acierto, jugará con mucho más acierto. Bueno, vamos con la bola del desempate, por lo tanto. Os recuerdo que tenemos ahora mismo el United 1, City 1. Bueno, pues creo que esto puede ser premonitorio de lo que pasa el jueves. Acaba de perder el Manchester United. Espero que esto no lo vean en Manchester por el canal satélite. Tú comentabas que había mucha gente en Manchester que se había hecho fan del Athletic desde la visita, ¿no?, del equipo rojiblanco. Sí, yo creo que el Athletic ha ganado muchos aficionados con el partido que jugó el jueves pasado. No solo el equipo, sino la propia afición. Los ingleses acostumbrados a sus pintas, ¿cómo se tomarán lo de la caña? Dos a la vez. Claro, si finalmente el Athletic gana, se puede encontrar también en la Europa League con el City, con tu equipo. Efectivamente, sí. Y tú ya has visto al Athletic y al City enfrentarse. ¿Cuánto hace de eso? Pues yo tenía 11 años. Fui con mi padre a Main Road, donde jugaba City en aquellos años, y vi a Manchester City ganar a Athletic 3-0. mira cómo mira a cámara cuando lo dice, ¿eh? ¿Con qué seguridad? Lo tengo grabado y lo llevo en mi teléfono. Ajá. Ahí lo podéis ver, efectivamente. Son imágenes del año 71 del partido entre el City y el Athletic. Y es impresionante, ¿eh? Tú viste este partido, tú estuviste ahí. Sí, sí. 3-0, nos lo ha dicho 4 veces ya. Estamos en Abondoibarra, en la zona conocida como la Campa de los ingleses. Aquí, a finales del siglo XIX, acudían los trabajadores británicos del puerto de Bilbao a jugar al fútbol en sus horas libres. Pronto se les sumaron aficionados locales, siendo aquello el germen del Athletic de Bilbao. Dicen que británicos y bilbaínos tienen muchos puntos en común. Mañana miles de ingleses vendrán aquí a apoyar al Manchester United. Veremos entonces si aún tenemos cosas en común. Nuestra camiseta es la que era la del Southampton y la anterior era la que era la del Blackburn, y además de todo eso estaban los estudiantes ingleses, estaba la campa de los ingleses, en fin, no os voy a soltar la chapa del museo, que para eso están los libracos, pero es evidente que la influencia inglesa en el Athletic Club, desde su nombre hasta la esencia de su juego, hasta el propio espíritu que se proyecta en el estadio, es notabilísima, ¿no? Yo creo que ya le tocaba a la gente disfrutar de un equipo que le diera esta satisfacción, y no solo en lo que hace referencia al resultado, que por supuesto es la base de todo, sino también en relación a los códigos futbolísticos que manejan, a la imagen que proyectan,
y a las sensaciones que están dejando por todos los campos por los que van, ¿no? Yo creo que es una... Si antes era un orgullo ser del Atleti por todo, por la bandera, por la historia, por el escudo, por los referentes que nos ha dejado en estos ciento y pico años, ahora lo es también por el fútbol que despliega, y eso es una gozada total. Hombre, bonito lo tienen, ¿eh? Desde luego, está precioso, ¿eh? Sí, la... Ah, no había visto yo eso, fíjate. ¡Hola, buenas! Lo que tiene andar con José Antonio Niel para la Ochoa, que es subir con el alcalde. ¡Qué barbaridad! Tiene bonito, ¿eh? Sí, la fachada es preciosa, la verdad. Yo creo que aquí podemos encontrar tela para un diseño bueno. Aquí hay dinero y hay tela, ¿eh? Vamos para adentro, José Antonio. Hola, Arantxa, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Oh, José Antonio, ¿qué me dices? ¿Qué podría hacerse la Ochoa con esta tela? Aquí, vamos, me podría hacer de todo. Una habitación del Atleti, cortinas, sábanas, en fin, cortinas para el baño, un vestido. Es una idea. Un vestido para mi última película, Sola en la Castola. Arantxa, ¿cómo surgió la idea de poner a la venta estos metros de tela de Atleti? A ver, la verdad es que la tenemos desde hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, el otro día me preguntaban, ¿habéis vendido más que el año pasado? El año pasado no debió ganar nada el Atleti, porque venimos cero. Entonces, claro, influye mucho cómo vaya el Atleti. Este año íbamos unos 3.000 metros así, pero cuando pasó, cuando la final de Valencia... ¿Sí, hace tres años? Hace tres años llegamos a vender unos 7.000 metros. ¿Cuánto puede llegar a costar un metro de esta tela? Cuesta 4 euros el metro. Ajá. ¿Os cuento una curiosidad? Sí. Bueno, pues nos confundimos en la impresión y vinieron, pues no sé si 600 o 700 metros, en vez de rojo, blanco, rojo, blanco, blanco, rojo, blanco, rojo. Y está arriba, no la quiere nadie. Y es más barata, la hemos puesto más barata porque era un error. Pero oye, los puristas son puristas. Claro, yo francamente no me hubiera dado cuenta. Y el caso es que la tenemos a 3 euros, un poco más baratita, para si alguien quiere para alguna otra cosa, porque también se pueden recortar las dos raíces blancas. Pero el caso es que la gente, vamos, no le importa gastar un euro más por el Atlético, pero quiere roja, claro. Blanca, roja, blanca. ¿Sois mucho del Atlético en casa? Somos de todo lo que hay que ser. Y más, si es necesario, ¿no? ¿Qué dice la gente cuando ve la decoración exterior, la fachada, tal y como la tenéis? Hombre, la fachada nuestra es muy bonita. No es porque lo diga yo, pero la verdad es que es francamente bonita y la tenemos muy bien cuidada. Y entonces tenemos la posibilidad, echamos la bandera desde el tercer piso hasta abajo, entonces queda muy espectacular. Ha llamado bastante gente por teléfono que no sabían que teníamos bandera, eso empezando por ahí, porque como no es nuestro fuerte. Y luego es una foto que yo creo que es especialmente como bonita, es como muy... todos, o sea, como un camino para el Atleti. José Antonio, aparte de comprarte unos metritos de tela, había pensado en enseñarte un diseño, sí. Un traje de... Bueno, no te voy a contar más detalles. Bueno, está aquí cerquita. Tú me lo enseñas y me das la sorpresa. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Para allá. Arantxa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir. Gracias. Un abrazo fuerte. Lo mismo. Te quería enseñar una cosa que creo que te puede gustar. Ya, la casa me encanta. La casa es muy bonita. Sabía que te iba a impactar, pero... Uf. ¿Qué me dices de este vestido de novia absolutamente rojiblanco? Esto para una fanática. Yo, por ejemplo, ¿sí? Yo no estoy a favor del matrimonio. Yo quiero morir... ¿Quieres morir soltero? Soltero, sí. Ajá. No quiero problemas, pero para... Si algún día hubiese decidido casarme, que te puedes arrepentir... ¿Puede ser con este vestido de novia? Hola, ¿qué tal? Queríamos saber si alguien nos podía dar algún detalle con respecto al vestido de novia que hay expuesto. Sí, yo misma. Sí, acompáñenos, acompáñenos y lo vemos desde fuera para no tener que mover el maniquí. Cuéntanos, ¿quién ha diseñado este vestido de novia? Pues yo lo he diseñado. O sea, que estamos junto a la diseñadora. Sí, soy Laura Batán. ¿La idea? ¿Qué bonita? Pues la idea pues, me surgió pues, a raíz de que todo lo que está el Atleti... dije, tengo que hacer algo. Una tarde fue y viendo, porque esa noche había un partido del Atleti, viendo el partido del Atleti, o sea, en los descansos me puse a hacer varios dibujos, y al día siguiente dije, nada, hacemos este vestido. Yo lo más grande que por el Atleti he hecho no cenar. No cenar. Perder, no cenar y meterme a la cama, pero ya, esto me supera. No sé si podemos preguntar el precio, o depende, o por conocer. Hombre, el precio por la elaboración del vestido anda casi en los 3.000 euros. Ajá. El precio del vestido. Uh-huh. Una chica, una novia que, vamos, que se va a casar y nos ha dicho, de hecho, dice, si gana el Atleti, o sea, me he visto, compro el vestido de novia. ¿Lo tienes vestido? Al Atleti. Sí, sí, dice, si gana, o sea, que iría vestido. Y me parece muy bien, o sea, una chica con personalidad. O sea, hay, es que este vestido habrá es que llevar un par de velas a la macho, ¿eh? Para que gane. Para que vaya vestido del Atleti. Supongo ya con las horas que son tú y yo, que somos de buen saque, un poquito de apetito tendremos. Hombre, yo siempre. Pues te voy a llevar a comer un sitio, un pinchito, que te va a encantar. Y un cafecito calentito. Así también. Claro. Oye, que vengo de Inglaterra. Y que se venda fácil. Gracias. Encantado. Muchas gracias. José Antonio, que te voy a llevar a comer algo que te va a encantar. ¿Será capaz el Athletic de rematar la gran faena que hizo el pasado jueves en Old Trafford? Lo cierto es que la afición va a vivir una noche muy especial.
en la que sus sueños podrán convertirse en realidad. Si no hubiera sido en Old Trafford, pues no van 8.000. Si esta eliminatoria hubiera vuelto a tocar pues, con el Lokomotiv de turno o el Metalist de Ucrania, pues hubieran ido poco, es lógico. Pero lo que para un aficionado al Athletic representa Manchester, la leyenda de la Nevada, el fútbol inglés, el United, que era un equipo con el que no nos habíamos cruzado desde entonces, no habíamos nacido ni los que ya somos un poquito también de historietas de Haitite. Yo no había nacido cuando aquel cruce. Entonces se juntó todo. Y entonces la gente entendió que era un momento para ahora o nunca, ¿no? Hay gente que dirá, joder, estos 8.000 en unos octavos de final, este es de equipo pequeño. No, para nada. Yo no lo entiendo así. Yo creo que hay que ser muy grande para desplazar tanta gente a un partido, sobre todo porque si hubiera sido un equipo pequeño hubiera perdido 4-0 y creo recordar que ganó 2-3. Es muy difícil remontar un 2-3. Más en San Mamés, eso no es una bilbenada. Quiero decir, es simplemente un hecho objetivo. Un 2-3, si fuera al revés, diríamos, bueno, nos toca una misión imposible, ¿no? A nosotros, incluso contra equipos inferiores al Athletic. Es muy complicado. Pero lo pueden hacer. Lo pueden hacer. El Manchester United es un equipo que de media ocasión te hace 2 goles, es un equipo que el minuto 94 te mata, y gente como Ryan Giggs o Paul Scholes pues son una invitación a la prudencia, ¿no? Por no hablar de sus grandes estrellas, Wayne Rooney, Chicharito, del ataque. No. Es imposible perder. Es que no, ni lo pienso. Tiene que ser un milagro. Ni lo Así pienso. Así como te digo, ¿eh? No, es verdad. Bueno, el fútbol puede ocurrir cualquier Hombre, cosa. Hombre, pero tiene que ser que uno se lesione, que le expulsen a Martínez. Hay tanta diferencia. Oye, tiene que haber mucha tragedia. Creo que igual en algunos minutos vamos a sufrir. Igual eso incluso, pues mira, nos dará más sensación y percepción de lo difícil del reto que se le plantea al Athletic frente al Manchester United y a disfrutarlo. La gente a no dejar de animar, a disfrutar a tope y bueno, un resultado no lo sé. Me conformo con cualquiera, soy muy malo en las porras, pero que pasemos nosotros, que creo que se lo merece este equipo, esta afición, este entrenador se lo merecen, la verdad. Que te tengo sin comer nada desde el avión. Pues estoy, bueno. Que te secuestro en el aeropuerto y no te saca nada. Ahora sí que necesito un pinchito. Esto creo que te va a gustar. Mira. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Salud, Manu, ¿verdad? Manu. Supongo que no hará falta que te presente. ¿Qué tal? Por supuesto que no. La Ochoa. Te he traído... Una eminencia aquí en Bilbao, como para presentarnos. La eminencia. La eminencia, exactamente. Muy detrás del alcalde. ¿Qué nombre lleva? Pues es una ensaladilla de bonito EUP. Va sobre una base de pan tostado y luego lleva un poquito de unas gulas, unas gambas, un poquito de cebolla... Para hacer lo que es la línea roja, es un poquito de tomate, que puede ser o normal, o se puede dar un poquito de toque, un poquito picante. Y lo que es ya lo negro, lo que vemos aquí, es una reducción de balsámico de Módena. Un poco nos viene a indicar, lo hizo con la intención de señalar un poco el equipaje del Atleti, ¿no? ¿Qué te parece, José Antonio? Me parece que, bueno, está, que no quiero ni mirar. Vamos, si lo estás mirando mirar, como un azor, miriría un pequeño ratoncillo de campo. Pues 1,60 € y... Con la cañita... Con la cañita, pues incluimos... Y también la cañita incluida. Incluimos el zurito. Bueno, esto está ¡qué maravilla! Habrá que tomar algún Habrá que regar esto. ¿No? ¿Qué vienes tú de qué quieres tomar? Un zurito, ¿Qué cervecero vienes de Inglaterra? No, ningún problema. Un zurito. Sí. Yo de caña que estoy creciendo todavía. Pues otra caña, dos cañas. Sácanos un par de cañas que pedía zuritos al principio, José Antonio. Claro, pero suéltate. Tú ya sabes que soy para esto, soy con... Un poquito comedido, ¿no? Sí, sí, como tú pagas, digo yo. Si pagaría, yo pediría caña. No pongas, porque yo creo que va a ser esta ración para mí y esta para la Ochoa. No, no sé, como vienes a hacer un viaje largo. Ya, pero yo tengo actuaciones y tengo que estar en forma. Claro. Que luego mi ropa vale muchísimo dinero, ¿eh? Lo sé, es como para no entrar. No puedo cambiar el vestuario. Se puede cambiar las tallas. Supongo, José Antonio, que con el temporada que está haciendo este año el Athletic, te va a salir un pico en gastos, desplazarte. Bueno, no importa, pero oye, ¿para qué quiero dinero? Vendemos, eso es ser de Bilbao, las tierras del pueblo, las 3 macetas que me quedan y ya está. Este año le vamos a llamar Muniain. Aquí en Platea 9 aumentamos la ración, reducimos el precio y que vengáis no solo vosotros a recibirlo, sino medio Bilbao más, que aquí les esperamos. Ten cuidado con esto que queda grabado, ¿eh? Por eso lo digo, para que quede grabado. Bueno, yo no soy de Bilbao, soy de Santurci, pero como dice la canción, desde Santurci a Bilbao. Correcto. Lo primero y lo segundo. Muy bien, Manu, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros, encantado. Lo mismo, gracias.